Decir algo, ¿no? ¿Todos? Hola. Hola. Hola a todos. Un aplauso para Dimas. Muy buenas noches, chiquilines, chiquilinas, señoras, señoras y demás personas. Bien, vamos a hacer un juego que se ha convertido muy, muy famoso para mí, que es el pañuelo flipante. Bien, el pañuelo flipante es el pañuelo que desaparece, el normal, pero le llamo flipante para hacerlo un poco más mío, ¿sabes? Para cambiarlo un poquito. Vale. Pañuelo flipante consiste en un pañuelo que tiene que tener una punta, dos puntas, tres puntas y cuatro puntas. Y si lo das de vuelta, también exactamente una punta, dos puntas, tres puntas y cuatro puntas. Hasta ahí bien, ¿no? Más o menos. ¿Quieres comprobarlo, por favor? ¡Muy bien! ¿Ves que es un pañuelo? ¿De qué color? ¡Bien! Gente rápida, gente con chispa. Muy bien. Y para hacer este juego se necesita una mano derecha con cinco dedos y otra mano izquierda con otros cinco dedos. ¿Bien? ¿Hasta ahí bien? Bien, el juego consiste en una mano, mano izquierda abierta. Con la mano derecha se hace un burruño, tal que así. Entonces, se sacan los polvos mágicos, ¿vale? Y a la de tres, se espolvorea. Una, dos, tres. Los polvos mágicos suben. Bajan otra vez, caen en la mano. Y el pañuelo desaparece. ¡Tachán! ¡Bravo! Ahora, siempre hay un incompetente por aquí. Bien. Ahora, por ejemplo, vuela y está en tu bolsillo. Si está en tu bolsillo, me cagaría. No está en tu bolsillo. Bien, sigue volando. Y ahora está en mi bolsillo. ¡Bravo! Presidente, bienvenido. Bien, hasta ahí la primera parte es un poco cutre. Pero a muchos les gustaría cómo es, saber cómo es, ¿no? Bien, lo voy a explicar. Como he dicho antes, consiste en una mano derecha y otra izquierda. Un pañuelo de cuatro puntas. Si le falta una punta, no sirve. ¿Vale? Bien. Mano derecha hace burruñito en la mano izquierda. Burruñito, burruñito, burruñito. Y en este movimiento sacamos el pañuelo, tal que así. Cerramos la mano y metemos la mano dentro del bolsillo con excusa de que vamos a sacar unos polvos mágicos, ¿vale? Pero lo más importante de todo esto... Esto no era. Lo más importante de todo esto es el salto. O sea, tienes que saltar así el pie perpendicular al otro para que los polvos se espolvoreen bien, ¿vale? Tiramos, vuelan, caen y desaparecen. Y ahora hacemos la tontería de estar en tu bolsillo y ya está. Bien, hasta ahí bien, ¿no? Lo has aprendido. Bien. Aplaudan, ¿no? Voy a hacerlo de una forma un poquito más mágica, un poquito más guay. Consiste, otra vez en la mano con cinco dedos. Cerramos los dedos tal que así. Entonces, ahora tenemos que meter el pañuelo dentro de la mano, ¿vale? Y ahora queda un puño con un pañuelo rojo dentro de la mano. Ahora tenemos que apretar bien fuerte y decimos a alguien que sople. Por ejemplo, tú, sopla. Sin escupir, sopla. Bien. Y desapareces. Y ese es el juego del pañuelo flipante. ¡Vamos!